Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nos encontramos en la localidad de Tomás Manuel de Anchorena, provincia de La Pampa. Aquí estamos compartiendo un día de jineteadas. Nosotros hablamos con el vicepresidente de la agrupación tradicionalista El Palenque, organizadora de esta jineteada, el señor Fabián Membielle. Ahí están junto al bozal, esperando al festival que pueda sacarlo buena. De cola y de clina entera, unos guayos la mezquinan. Anhelo de mi rutina poder hacerme un lugar y poderme presentar de tiro con mi madrina. Ahí están sin estrenar, de unas lluvias anunciadas, unas riendas y cabezada que me supe realizar. No son para desfilar porque no soy artesano, mas de seguro paisano, aunque humildes y sencillas, de la cola a la presilla están hechas por mis manos. Reforcé las estriberas por si me toca entrar y tenga que cabrestear a una sacada fulera. Al cuero con las peleras le puse pa' las polillas. Hoy es banqueta, planilla, pero reservo un lugar para el sueño de apadrinar, Joaquín, para el sueño de apadrinar mi madrina y la tropilla. Nos encontramos con Fabián Membielle, él es vicepresidente de la agrupación Gaucha El Palenque y también capataz de campo. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, buenas tardes y gracias por venir por segunda vez. Así que contento, un día bastante lindo que nos tocó en este día de invierno, así que contento, la verdad que bien, contento. Bueno, realmente esto da mucho, mucho trabajo organizar una jineteada, ¿no? Sí, sí, lleva bastantes días andar, buscando cosas, así que lleva su tiempo. Pero bueno, como nos gusta y tenemos apoyo y eso, así que lo hacemos con gusto. Fabián, ¿qué cantidad de personas integran la agrupación? La agrupación es por 12. Todo hay siempre más de los 12 que estamos anotados o bien hecha la comisión, pero siempre tenemos apoyo, que la mamá, que la abuela, que la hija, que el tío, así que es como un grupo familiar. Exacto, la verdad que todo el pueblo apoya, ¿no? Y la municipalidad ni hablar. Sí, sí, tenemos el apoyo de la municipalidad también, así que también eso ayuda mucho, la gente de los establecimientos, de las estancias, de los campos, así que eso se puede hacer más fácil, más fácil para hacerlo o organizarlo. Fabián, ¿qué cantidad de jinetes hay hoy? Hoy hay 56 montas, más o menos alrededor de 50 jinetes. Algunos han hecho dos veces la categoría, algunos que hacen las montas especiales, pero bien, marco de jinete, contento porque han venido a todo por ahí, uno anda por ahí, y han venido todos y han confirmado, y así que contento por esa parte. Bueno, y las montas especiales es el atractivo siempre. Sí, la verdad que tenemos los dos campeones de Jesús María, así que contento con los chicos y eso, y dos caballos, uno de pago chico de la provincia de Buenos Aires, la tía Inés, y después un caballo local de acá de Tomás Manuel de Anchorena, que es de la tropilla de Enzo Vega, que fue el campeón de Jesús María, así que sangre propia de él. Un caballo nuevo que pinta para lindo, así que contento también por eso, así que buena expectativa. Hablemos un poquito de los premios. Los premios sí son interesantes por ahí para alentar a los jinetes, que son los que vienen a dar el festejo o son los que por ahí arriesgan más. Sé del esfuerzo que hacen ellos, así que bien, contento por esa parte también. Pues con un buen marco de público.
un buen marco al público también, acompañando a la gente, así que eso por ahí da para pensar por ahí en la fiesta de diciembre, que es la fiesta de la tradición, que nosotros venimos hace años haciéndola, así que contento también por eso. Bueno, ya vamos a ir preparando al público para diciembre, ¿no? Ya vamos pensando la fiesta, cómo armarla para diciembre, y bueno, y el público también. Felicitaciones y gracias por acompañar a la organización y al festival. Por ahí las cámaras van tomando esta imagen para dejar retratado este agradecimiento. Convocamos a la señora Sandra Ozán. Estas gracias y este reconocimiento, y ojalá que la agrupación El Palenque siga teniendo ediciones de festivales, por esta gente, por ustedes, por la pasión de las jineteadas. Rebeca afuera, la mano hacia adelante, ahí está la reservada, se ve la perseguida, el hombre de caballo, pueden ir aplaudiendo, el campeón tocano, el campeón grupero, en este caso con el basto, sí le ganó, se llama Matías Escobar, se va el zurdo jinete, guarda que estos chicos jinetean, el grapo grande y se fue la tobiana, está el Martín Torres, se fue la careta, un hombre que jinetea, se escucha el zarzazo, pueden ir aplaudiendo, las escarbadas, la tobiana, mira que jineteada, ahí está. Suárez Puente SRL Inmobiliaria, el puente que te une con las mejores oportunidades de inversión, experiencia en el mercado inmobiliario de compraventa de campos, estancia, tasaciones, inmuebles urbanos. Visítenos en www.gustavopuente.com.ar. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Sanra, energía en movimiento, desembarca en el centro del país. Representante oficial en Córdoba y San Luis y Wolf. Descuentos y promociones especiales en toda la línea. Motos, bicicletas, monopatines, cuatriciclos. Representante oficial y Wolf. Casa Central Coronel Montes, con sucursales en distintos puntos del centro del país. Seguimos con nuestro país productivo aquí desde la localidad de Tomás Manuel de Anchorena, provincia de La Pampa, compartiendo este día de jineteadas. Hablamos con el animador, el señor Javier Wisner, también lo hicimos con el payador Pedro Sauviret. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, acá estamos, buenos días, un gusto de encontrarlos de vuelta, a su marido, ustedes, aquí país productivo en la provincia de La Pampa, darle el recibimiento, y en estos suelos, de vuelta a encontrarnos en Tomás Manuel de Anchorena. Realmente, Javier, bueno, la primer jineteada fue muy buena y esta está comenzando. Sí, la verdad que sí, hoy la mañana pialada de ternero, una grupeada sorteo también le dio la continuidad y el almuerzo al mediodía, muy bien atendido por la gente de la comisión, Agrupación Gaucha El Palenque, y ahora nos queda el basto por la tarde, las dos montas especiales, las de Luca Bustamante y Cruz Ramos, y cerraría con un broche con el recao completo. Bueno, ¿qué cantidad de tropillas hay? Hay cuatro tropillas contratadas, está la de Pago Chico, está la de Enzo Vega, está la de Horacio García de Casbas y también la de Cacho Vidonto. Bueno, y por supuesto son todas muy buenas. Sí, la verdad que sí, muy, pero muy buen nivel de caballada. La verdad que estos chicos, Fabián Membiele, un chico que ya ha reconocido por muchos festivales, lo han visto en el Palenque colaborando con Enzo Vega y conocedor del tema. Y bueno, atrás del Fabián hay un lote de chicos criollos que vienen escoltando a Agrupación Gaucha El Palenque. Y bueno, se ve reflejado hoy aquí en estos pagos. Javier, ¿cuántos años hace que estás transitando este camino? Mira, cumplí hace poquito tiempo, el 21 de marzo, 15 años. Había arrancado en dobla, arranqué un día como jugando, como arrancamos todos. Uh-huh. Y después ese jugando, no sé si se fue profesionalizando o no, corrigiendo los errores, no sé si o no, pero que todavía uno los tiene, que nunca termina de aprender este oficio. Creo que hoy la animación o el relato de jineteada, nosotros tenemos que cambiar y tener un dialecto amplio, ¿no? Con respecto al respeto justamente de lo que están escuchando, porque ustedes nomás que están manejando un programa de televisión, uno no se da cuenta a dónde llega esta nota. Y uno que está por ahí en radio no sabe quién lo está escuchando. No sé si uno somos profesionales del micrófono o no, pero sí, uno tenemos que mantener siempre el respeto por el público que nos está escuchando, que nos está viendo ahí en sus cámaras. Bueno, y por supuesto uno le pone el corazón a lo que hace. Sí, esto la verdad que si uno esto no lo siente de adentro,
no podés reflejarlo afuera. Esto es algo que realmente nos corre sangre por las venas a nosotros, esta jineteada, las cosas criollas, las cosas tradicionales, y ustedes, país productivo, que andan a lo largo y a lo ancho, que los veo en todos los lugares, ¿eh? Bien, bien, felicitaciones. Por ahí veo cuando usted me etiqueta el programa en las redes sociales, que también las redes sociales hoy se han difundido. Sí, se han difundido. Así que nosotros por ahí, por el teléfono, alcanzamos a pispear País Productivo. Javier, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, estás también recorriendo en distintos lugares y también sabemos que casi todos los fines de semana tenés un evento. Sí, vos sabés que por suerte sí. Bueno, ahora tenemos un parate. Vieron que ahora en la época estival, la época de invierno, por ahí, no sé si flaquean, pero bueno, en lo que es la provincia de La Pampa no hay tanta jineteada y bueno, mientras que nos van llamando, tratamos de estar, de cumplirles. Y bueno, después sí, cuando ya empiezan los calorcitos, ahí ya nos empezamos a firmar un poquito el pie en el estribo, hablando tradicionalmente, y bueno, ahí nos vamos descolgando en los campos de jineteada donde nos llaman. Y si no, soy un aficionado más y pago la entrada y miro al costadito como lo hace el público. Atención, el discutido pegó un balanzo, se refaló el reservado, fue a venir aplaudiendo, le salió de abajo, ahí está el Agustín Reales, un hombre de caballo, sí, un hombre de caballo, en el discutido, caballada, la anotación, Pedro. Estamos con Pedro Sabidet, él es payador, y bueno, por supuesto está aquí disfrutando de esta jineteada en la localidad de Anchorena. ¿Cómo estás? Pero muy bien, acá andamos, la verdad que ha quedado linda la tarde, pasé el mes de junio, realmente que un día bendecido, una tarde preciosa, y bueno, con esta gente de Anchorena que ha organizado tan pero tan bien esta segunda edición acá en el Palenque, así que bueno, presagiando lo que se viene, toda la rueda de basto a la tarde, que sin duda va a ser espectacular. Pedro, por supuesto que estás recorriendo muchísimos lugares. Gracias a Dios, hay trabajo. En invierno, como todo, para un poquito lo que es actividad jineteada, pero ya el mes de julio retomamos con los encuentros de payadores, porque es el mes del payador, siendo que el 23 es el Día Nacional del Payador, pero nosotros ya lo agarramos todo el mes. Todo el mes, claro. Porque claro, para aprovechar y bueno, por suerte, dejando un poco el tema de la jineteada durante el invierno para retomar en la primavera de vuelta en los viajes a la jineteada. Bueno, contan a todo el país, ¿de dónde sos, Pedro? Bueno, yo soy nativo de San Cristóbal. Yo me crié en una estancia en el norte de la provincia de Santa Fe, Estancia La Fortuna. Pero bueno, van para 10 años ya, o no sé si 11, que vivo acá en la provincia de La Pampa. Vivo en el departamento de Tuay, en el paraje La Araña, en el campo también. La verdad que soy un privilegiado de vivir en La Pampa porque, bueno, es una provincia muy tradicional, con mucho arraigo a estas cosas, a la jineteada, a la yerra, bueno, y a lo nuestro, ¿no?, que es el canto de los payadores y toda nuestra música folclórica, ¿no? Bueno, antes de despedirte, por favor, una payada para todo el país. Y en esta tarde serena, el viento se quedó quieto, y una décima interpreto por aquí, por Anchorena, con una confianza plena por la que trabajo y vivo. Simplemente los recibo tirando con todo el rollo y agradeciendo el apoyo de su país productivo. Dentro de la observación está lo que nos gusta, se llama Cruz Lodo, ahí lo tenemos, el hijo del Alfredo, lo revanchó, ahí está, quiere repetir el campeón, ahí está, déjalo que Cruz sabe, es Cruz Ramos, ahí lo tenemos, feliz día Cruz, feliz día, bueno, 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 sos padre, emocionante, se llama Cruz Ramos, hecho para el campo, linda, famosa, ah, es cobarde viejo, ahí lo tenemos, señoras y señores, la acompaña con el revés, que cae cintura, es buena, 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 buena. Hay cintura, hay emociones en la fiesta. Trabajamos junto al sector privado para seguir diversificando la matriz productiva pampeana. Línea de financiamiento para el sector frutícola, destinado a actividades relacionadas con la vendimia, cosecha de pelón de la nuez y recolección de manzanas y peras. Hasta 3 millones por solicitante, con un plazo de hasta 18 meses y una tasa bonificada de hasta 12 puntos. Línea de financiamiento para el sector frutícola de La Pampa. Seguimos potenciando la pampeanidad. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Innovación. Mejora continua en los procesos. Confiabilidad. Tecnología. Capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima.
productos de clase mundial. Seguimos con nuestro país productivo aquí desde la localidad de Tomás Manuel de Anchorena, provincia de La Pampa. Nosotros queremos compartir con ustedes las montas especiales. Arriba de ese baguar, mi canto llega al final. Pienso el bozal, ya se sale, y de la vaina, pues vale si se viene la especial. Se fue, señores, ahí estamos cruzados, ahí está, qué pingo, señoras y señores. Se llama el coronel de la marca de Enzo Vega. ¿A quién le dedicas el momento, la monta? Bueno, la verdad que no es fácil. Tenía la oportunidad de que Enzo Vega me dio la monta especial. Bueno, con el cuero, un caballo que lo había visto en Quemú. Había salido a corcoviar y bueno, esto es así, como dijiste vos. Por ahí se gana y por ahí se pierde. Y bueno, a mí me tocó perder, pero bueno, es así. A todo el público y a Enzo Vega. Rebeca afuera, me voy con el Luca Bustamante. Se fue el Latines, reservado de la marca el Pago Chico. Fue un hombre de caballo, pueden ir aplaudiendo, corcoviando para el campo. Bueno, le renovamos el aplauso. La reservada, Latines. El hombre, el campeón nacional, Luca Bustamante. Bueno, para todo el público presente, para Fabián, para Enzo y para la comisión que me convocó y para mi papá. Nos encontramos con Cruz Ramos, doble campeón de Jesús María, y bueno, recién acaba de hacer la monta especial. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para usted y para todo el canavidiente de usted. Andamos bien, acá hace un ratito terminamos de hacer una monta especial, bueno, donde hoy nos tocó caer con el coronel de Enzo Vega, con el cuero tendido. Bueno, y por supuesto Jesús María, contame la experiencia que tuviste. Sí, yo fui la primera vez en el 2016, donde tuve la suerte de poder ganar. Después fui a representar el festival, anduve ahí metido entre los cinco. Después fui con grupa, he ido como cinco o seis veces. Y bueno, no podía ganar más y esta vez me tocó ir en el 22 y gracias a Dios se me dio con la categoría grupo. ¿Qué se siente? No, la verdad que es lo más lindo, ¿no? Que le puede pasar a un montador, porque es como un jugador, un mundial ganar. Todos que vamos a lo mismo, de chiquito lo soñamos y bueno, hoy gracias a Dios se me ha dado dos veces. Bueno, y por supuesto venís de una familia de jinetes. Sí, mi abuelo fue muy jinete, de a caballo, de parte de mi papá. Bueno, mi papá, como todos lo conocen, ¿no? El hombre que le sacó el invicto al zorro, caballo de la historia. Y bueno, después nos fue enseñando, tengo el tío mío también que lleva monta al zorro, unas montas muy lindas. Y bueno, de parte de mi mamá siempre le gustaron los caballos, a mi abuelo, a mi tío, todo, pero son más guitarreros. Así que bueno, nosotros de ahí con los petizos, con un tambor, mi viejo, y bueno, hemos llegado bien, gracias a Dios. Bueno, y ahora contame cuáles son los próximos proyectos que tenés. Ahora 9 y 10 de julio, tengo una el 9 en San Pedro, el 10 en Luan Toro, donde también tenemos montas especiales, que vamos con Luca. Y bueno, esperemos estar sanos, porque por ahí andando domingo a domingo, por ahí tenemos un gol, una fractura o algo, y el deporte este veo que se arriesga bastante, pero bueno, gracias a Dios estamos sanos. Bueno, y por supuesto el año que viene a Jesús María. Sí, a representar el festival, así que otra vez vamos a estar allá, si Dios quiere, donde es algo muy lindo, salga como salga, ¿no? Porque somos 25, 26 que vamos a competir y gana uno solo. Pero lo lindo es ir y estar ahí y participar. Realmente, Cruz, bueno, felicitaciones. La Pampa está orgullosa de vos, toda la provincia. Bueno, muchas gracias. La verdad que la gente siempre nos ha brindado un cariño muy grande. Y bueno, eso no tiene precio, porque lo más lindo que nos puede pasar, ¿no es cierto? En mi caso, no es tanto por ahí jinetear bien o para uno, sino el afecto de la gente, que eso podemos ir a todos lados y tener las puertas abiertas. Integral Acopio SRL, su acopio local. Trabajamos junto al productor agropecuario prestando los mejores servicios. Acopio de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, futuros y opciones, logística, venta de combustible. Integral Acopio SRL, trayectoria y confianza. Avenida Sarmiento, sin número, Buchardo, Córdoba.
Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Continuamos con nuestro país productivo. Nosotros seguimos aquí en este día de jineteadas. Hablamos con el señor Enzo Vega, propietario de Tropilla La Pumita y premiado en Jesús María. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, por supuesto darle como siempre la bienvenida y agradecerle que siempre se estén costeando de tan lejos para venir a siempre a observar estas cosas que son tan lindas y bueno, por suerte un año más. Bueno, hace un año que no nos vemos y estamos con esto que realmente un gran, me imagino una gran alegría y una gran emoción, ¿no? Sí, mirá, la verdad que este año se me dio todo, lo que uno siempre anhela. Ya hace, cumplí 34 años hace la semana pasada como tropillero. Yo creo que es un poco el mérito del sacrificio que hace tanta durante toda la vida. Y bueno, por suerte este año se me dio todo. De los 4 premios que había en Jesús María gané 3. Y bueno, para un pueblo como Anchorena, tan chiquito, que sienta el reconocimiento que tuvo la gente al recibirme acá, la semejante caravana, con un frío tremendo, a pesar de que era enero, con toda la pandemia, con una lluvia tremenda. Y bueno, la gente realmente me esperó, llegamos como a las 10:30 de la noche y bueno, la verdad que esas cosas es muy, pero muy linda. Bueno, y hace también muy poco te hicieron un reconocimiento muy importante, una cena, por supuesto, de reconocimiento. Sí, mirá, este año nos hicieron una a nivel provincial, la gobernación nos hizo un agasajo, ¿por qué? Porque bueno, están 2 campeones pampeanos, tanto Lucas Bustamante como Cruz Ramos son los campeones de Jesús María, uno en grupo y uno en basto. En el caso mío, campeón de las tropillas, ganadora de la mejor yegua del festival y el jinete de la patria, que era lo que tanto anhelaba. Después de salir 4 o 5 años segundo, pude ganarlo este año con Masi Bazán de Deró. Y bueno, por suerte, ya te digo, muy contento. Primero porque ya hace 3 años, 4 que estamos participando en Jesús María con todas crías mías, todas nacidas y criadas acá en Anchorena. Y ya hoy te puedo decir de que realmente no queda ningún caballo en el campo que no sea nacido y criado en el campo, porque opté hace 2 años, con plena pandemia, había que achicar los caballos. Y opté por vender los caballos, si bien es muy difícil encontrar un caballo que esté hecho, un caballo que haya logrado estar en Jesús María y todo. Pero bueno, me opté por decir, los vendí y me quedé con toda cría, sangre criada, nací y criada en Anchorena. Eso es súper importante. Enzo, esta es la segunda jineteada que se hace aquí en Anchorena, en tu pueblo. ¿Qué cantidad de caballos trajiste? Sí, mirá, todavía hoy me reía porque al mediodía, a la mañana eché 6 caballos en la categoría grupa. Y los cargué y está cruzando la calle. Yo creo que el resto de los caballos que escuchaban allá habrán dicho no entienden nada, y estos mismos haber venido a participar y en 5 minutos estar en el campo no deben entender nada, acostumbrados a viajar tan lejos. Pero traje 19 caballos con el caballo de los Montes Especial. Enzo, bueno, me imagino que tener tropillas como vos es un trabajo enorme, pero realmente tenés todo el sueño cumplido. ¿Qué te estaría faltando? Mirá, sinceramente lo que me estaría faltando es que llueva. Sinceramente estamos en un momento tremendo. No ha quedado nada en el campo, pero bueno, estamos un poco acostumbrados. Como este año no estamos tan acostumbrados a estar dando ración y grano y mucho sacrificio, porque realmente hemos comenzado, todavía no hemos comenzado el invierno y estamos ya sufriendo. Pero después lograr, qué sé yo, yo nunca lo hice por negocio, siempre lo hice por la satisfacción de conocer gente, conocer amistades y qué sé yo, algo más habrá. Yo creo que siempre algo más hay. Yo es la segunda vez que salgo campeón de Jesús María, ya los premios los he ganado a todos, el caballo del festival lo he ganado en el 2017, la mejor yegua del festival, los criadores la gané ahora. Bueno, de los premios que hay en Jesús María los gané todo y bueno, qué sé yo, siempre algo más debe haber. Seguro que sí, bueno, felicitaciones y bueno, y a seguir adelante. Sí, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar al lado nuestro. Y bueno, por supuesto, invitarlos siempre que se acerquen y a lo mejor son la cábala mía para poder seguir ganando. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Este loquito Bustamante, de la verdad.
bien ganado la noche del festival. Rebeca afuera, me voy con la Luca Bustamante, pegó una cachetada para el campo, jineteando conciencia. Mira qué linda jineteada, va a venir aplaudiendo un hombre de caballo. Qué linda jineteada, quiere abrazar el cielo, le ventila la loca al Rebeca. Ahí lo tenemos, Luca Bustamante, el relicho. Me voy con el Cevita más, arrancó para adelante, se los presentó a los tenedores, la levantó la loca, una buena jineteada, una mujer que le hizo bulla, ahora sí la enderezó, jineteando conciencia, un hombre de caballo, déjelo que jineteé, al venir aplaudiendo, le renovamos el aplauso a este Cevita Massa en la Gitana. Se vivió pura jineteada, pialada, montas especiales, la agrupación, claro que sí, en busca de ese aplauso, claro que sí, señoras y señores, capataces, acarreadores, la gente que apadrina, ahí están, son ellos, sin ellos no habría festival, querido Santiago, hasta cualquier momento, hermano. Nuestro municipio quiere premiarte por estar al día en tus impuestos a través del programa Contribuyente Cumplidor. Con el objetivo de seguir premiando el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, Municipalidad ha implementado a partir de los vencimientos de abril el beneficio del contribuyente cumplidor, que es aumentar los beneficios de los descuentos por todas las personas que están al día en sus tributos. Consiste en un beneficio del 10% de descuento a todas las personas que dentro del primer vencimiento abonen sus tasas y no tengan deuda con ningún tributo municipal. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas. Ustedes recuerden que dentro de 7 días, próximo sábado 18:30, lunes 17:30 horas y martes 15:30, nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Nuestro canal de YouTube, País Productivo TV. Nuestra página web, www.paisproductivotv.com.ar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana.